Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, bienvenidos sean a este espacio informativo. Ya es fin de semana y le vamos a dar a conocer la información más relevante generada durante las últimas horas. Pero antes de ello, le recuerdo que desde la vez pasada, desde el pasado fin de semana, hemos comenzado a darle también un poco de la información acerca de los diferentes eventos que se realizan prácticamente en la capital poblana, para que, bueno, pues de alguna manera, si usted tiene la oportunidad, pues asista y disfrute de todos ellos o de algunos de los que aquí les presentamos. Y bueno, dentro de toda esta información, le comento que cada viernes y sábado a las 8:30 y 9:15 de la noche, la fachada de la Catedral de Puebla será el escenario perfecto para este gran espectáculo en el que, a través de mosaicos poblanos, distinguirá diferentes etapas de la historia de Puebla, su gastronomía, talavera, textiles y fiestas populares. Recuerden, las proyecciones concluyen hasta el próximo 15 de enero y se realizan cada fin de semana, cada viernes y sábado. Por otro lado, para aquellos vegetarianos, el Triángulo y Cholula Market realizarán la cuarta edición de la Feria Vegana Puebla, que se integra por varios productores de alimentos veganos, en donde además podrán disfrutar de talleres, cultura, artesanías, pláticas y música, un evento completamente familiar este sábado y domingo de 11 a 20 horas en el Triángulo Las Ánimas. Por otra parte, este 17 de diciembre también, pero en otra zona, en el Parque Juárez, frente a Plaza Dorada, a partir de las 4 de la tarde, tendrá lugar el Festival Navideño 2016, un evento con causa en el que se busca recaudar ropa nueva o en buen estado con el objetivo de entregarla a las personas de escasos recursos y que más lo necesitan durante estas fechas decembrinas. Así es que si gustan apoyar, asistan porque también encontrarán música, artistas, regalos y diversas actividades en las que el único fin, ya le comentábamos, es apoyar. Finalmente, la sensualidad y el talento se fusionan con la presentación de las chicas de Swing Sisters. Este sábado también en Yazatlán, allá en San Pedro Cholula, con este trío vocal femenino que interpreta melodías de jazz al estilo de los años 40, asiste a escucharlas y transpórtate a esa época tan característica a partir de las 9:30 de la noche, este sábado 17 de diciembre. Y bueno, pues ahí tan solo algunos de los de tantos eventos, de las decenas de eventos que se realizan dentro de lo que es el estado de Puebla y que, bueno, pues aquí les vamos dando a conocer cada fin de semana, cada viernes, para que usted las conozca, las tome en cuenta y, por supuesto, asista a alguna de ellas. Pues en nuestra parte, pues bueno, damos paso ahora sí a toda la información preparada para este viernes ya 16 de diciembre de 2016 y dentro de la información correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, algunos de los lugares hasta donde llega la señal de Metrópoli Televisión, inicia CES Operativo de Invierno Seguro 2016 a partir de este viernes 16 de diciembre. La Comisión Estatal de Seguridad implementará a partir del 16 de diciembre el Operativo Especial de Invierno Seguro 2016, que tendrá por objetivo disminuir la incidencia delictiva ante las compras de fin de año. El Comisionado Estatal de Seguridad, Oreste de Jesús Estrada, dio a conocer en entrevista que coordinarán acciones con las corporaciones de los 60 municipios. Sobre todo la sobrevigilancia en los municipios donde hemos tenido mayor incidencia delictiva, en las zonas también vacacionales, donde consideramos que llega gente de vacaciones o de paseo, y apoyando también en las carreteras estatales, en las carreteras estatales. A través de cédulas de vigilancia reforzarán la presencia policíaca en centros comerciales, sucursales bancarias, cajeros automáticos y zonas de mayor movilidad de personas por las compras navideñas. Definitivamente sí, tenemos elementos que están a pie tierra, que están recorriendo las diferentes centros comerciales que tenemos, o algunas plazas comerciales que hay tanto en el estado, como en la ciudad, como en el estado. Y sí vamos a apoyar. Hemos reforzado por ahí algunas tiendas como son Coppel. Para evitar ser víctimas de la delincuencia, el comisionado estatal emite una serie de recomendaciones ante el pago de aguinaldos y las compras de fin de año. Y si van a salir, pues como decía hace un momento, tener contacto con los vecinos. Si el vecino no va a salir, que se apoyen de manera mutua
para que se le recomiende que si ven algunas cosas que no son comunes, que obviamente las denuncien ante el 911, ¿no? Para que nosotros podamos acudir. Nosotros estamos en coordinación permanente con el 911. Recomendó además no portar grandes cantidades de dinero, hacer compras y retirar efectivo en compañía de una persona o familiar de confianza, evitar adquirir productos en zonas poco concurridas y no publicar en las redes sociales regalos u objetos ostentosos propios de la temporada. El operativo especial de invierno seguro 2016 concluirá hasta el próximo 7 de enero del 2017. Por otra parte, emite Condusef recomendaciones para evitar fraudes y abusos allá en Tlaxcala. La Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Delegación Tlaxcala, emitió algunas recomendaciones para que durante este fin de año la población no se vea defraudada ni hacer gastos que no puedan cubrir. El subdelegado Edgar Carvajal Espino invitó a los usuarios a prestar atención, sobre todo quienes realizan compras a meses sin intereses. Hay muchas ofertas, pues, de las tiendas de autoservicio, para comprar a meses sin intereses. Muchas veces lo toman. Aquí hay que tomar en cuenta una recomendación. Pagar a meses sin intereses significa que se está difiriendo el pago, pero dentro de nuestro recurso que vamos recibiendo cada mes, hay que tener apartada la cantidad que tenemos que pagar. Entonces, pues, que hagan una evaluación personal si esa compra no les va a ocasionar en un futuro, pues, no tener el dinero suficiente para pagar las cuestiones importantes de su casa. En relación a la circulación de correos electrónicos supuestamente de bancos que te solicitan información personal, señaló que son falsos, ya que las instituciones no solicitan información privada por este medio. Los bancos generalmente nunca por correo electrónico piden NIP, piden números de contraseñas, no los piden. O sea, si alguien está pidiendo eso, es un correo falso que le quiere robar la información, y si nosotros se la damos, pues corremos el riesgo de perder, pues, nuestro patrimonio. Entonces, los bancos nunca le van a pedir sus contraseñas. Cuando tengan un correo de eso, desecharlo de inmediato. Para quien en esta temporada vende sus automóviles, invito a tener cuidado en la forma de pago para evitar fraudes. La gente que está vendiendo automóviles, muchas veces les pagan con un cheque. Pues resulta que es un cheque de otro banco y les hacen creer que ya está depositado en su cuenta, pero como ustedes saben, o sino que la gente no lo sabe, los cheques que no son de la cuenta personal de uno y es de otro banco son depósitos salvo buen cobro, que se disponen hasta el otro día después de las 12, después de que pasaron la cámara de compensación. Por lo tanto, si tiene el depósito pero es salvo buen cobro, es un dinero virtual, todavía no lo tiene disponible. Informó a la población que del 24 de diciembre al 8 de enero de 2017, la delegación no brindará servicio por periodo vacacional. Finalmente, le comento que cerrarán vialidades por Vuelta Clásica Ciclista Tlaxcala 2016. La Oficialía Mayor de Gobierno, la OMG, informó que con motivo de la Vuelta Clásica Ciclista Tlaxcala 2016, que tendrá lugar los próximos 17 y 18 de diciembre, se llevará a cabo cierre de vialidades en algunos tramos carreteros de la zona sur del estado, así como en calles y avenidas de la capital tlaxcalteca, por lo que la dependencia exhortó a los automovilistas a tomar sus previsiones, pues el sábado 17 de diciembre a las 10 horas los participantes saldrán desde Valquírico con rumbo a Tetlaclauca, Teacalco, Nativitas y la comunidad de Santa Ana Portales, para luego regresar a este complejo turístico en un circuito de 2 vueltas. 3 vueltas a un circuito que tiene como salida y meta la zona arqueológica de Cacaxtla, pasando por las localidades de Nopalucan, Santa Justina y Tepetitla, concluyendo alrededor de las 13 horas. Mientras que para el domingo 18 de diciembre, la salida de la caravana multicolor será a partir de las 9 horas en la Plaza de la Constitución de la ciudad de Tlaxcala, pasando por la Avenida Juárez, los bulevares Guillermo Valle y Revolución, así como el libramiento Ocotlán, además de la Avenida
Independencia. Así es que ahí está la información para pues todos aquellos automovilistas quienes normalmente circulan por estas vialidades que les acabamos de dar a conocer, para que las tomen en cuenta y por supuesto pues tomen, ya les comentábamos ahí, sus previsiones, salgan más temprano para que lleguen ahí a su destino y no sea situación de que pues tengan que alargar el tramo que normalmente recorren hacia su destino. Por otra parte, ya cambiando de información y de región, sujetos armados asaltan a pasajeros en Texmelucan. Pasajeros de un camión de la línea ATA fueron presas de un asalto a mano armada cuando circulaban por el municipio de San Martín Texmelucan. Y es que según testigos, dos sujetos se levantaron de sus asientos y con pistola en mano amagaron a los pasajeros provenientes de Apizaco, Tlaxcala, a quienes les quitaron dinero, joyas y celulares, para después bajar de la unidad a la altura del libramiento al tianguis y huir con rumbo desconocido, mientras que el operador del autobús se trasladó hasta la zona del Trébol, donde pidió apoyo a la policía municipal de San Martín Texmelucan para tratar de ubicar a los delincuentes. Sin embargo, no fue posible dar con ellos. En una más de las notas, Canaco Texmelucan insiste en la reducción de ambulantes. Martín Torres Moreno, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, en San Martín Texmelucan, insistió en que se deben sentar las bases para concretar el proyecto que permita reducir a 437 el número de puestos en la vía pública, pero en el que también el gobierno del estado se involucre realmente y con ello poder solucionar el problema de la mano de la voluntad de los líderes, quienes así se han pronunciado. Pues a decir de Refugio Filemón Pérez, de la organización Che Guevara, pidió que no se amañe ni se intente ocultar el número de ambulantes independientes, pues de acuerdo a sus estimaciones son más de 1,000, hecho que sin duda ha generado que el problema del ambulantaje se haya salido de control. En una más, dentro de lo que es este primer bloque de noticias, realizan macro simulacro en complejo petroquímico de Texmelucan. El gobierno municipal de San Martín Texmelucan informó que este viernes a partir de las 10:30 horas se llevó a cabo un simulacro mayor con escenario de fuga de cloro en área de efluentes en el complejo petroquímico Independencia de Petróleos Mexicanos, por lo cual pues esperemos que los ciudadanos o la ciudadanía en lo general no se haya alarmado, pues dicho simulacro se realizó bajo los protocolos de seguridad. Y bueno, de esta manera es como concluimos con este primer espacio, este primer bloque de noticias dentro pues de este espacio informativo. Le invito a que continúe con nosotros, vamos a una muy breve pausa, continuamos con más información. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, cuarto barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Manos está la solución. La prevención es tarea de todos.
tome. Muchas gracias. Señor, de verdad, muchas gracias. Bien, continuamos con más de la información preparada dentro de este espacio informativo de Noticias al Día, y es que denuncian aumento de robos en Junta Auxiliar de Coronango. Vecinos afectados cerca de la zona industrial y el periférico ecológico denunciaron que al menos 5 robos a plena luz del día se han suscitado en la calle Durango, en la Junta Auxiliar de San Francisco Ococlán, perteneciente al municipio de Coronango, resaltando que han tenido pérdidas económicas que van desde los 20 mil hasta los 80 mil pesos ante la falta de seguridad por parte de las autoridades municipales, de las que aseguraron desde hace 3 años no entra la policía. Asimismo, señalaron que podría tratarse de una banda de delincuentes, pues el modo de operar ha sido el mismo, ya que dijeron hasta la ropa se llevan de las casas a plena luz del día. Pues esta situación generada allá en el municipio de Coronango. Por otra parte, en San Miguel Xoxtla, el edil Miguel Ángel Hernández Ramírez, junto con la presidenta del sistema DIF municipal, Benedict Pérez, regidores y vecinos, llevaron a cabo el corte de listón de la pavimentación de la privada Domingo Arenas, que fue ejecutada mediante el Fondo Fortamun 2016, con una inversión de 634,529 pesos y 50 centavos, en beneficio de más de 20 familias, ante las cuales el municipio ratificó su compromiso de campaña y resaltó que su administración seguirá trabajando por mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes. Asimismo, la presidenta del CMDIF hizo entrega de cobertores a las familias de la privada Domingo Arenas para hacer frente a la temporada invernal, resaltando que en lo que va de este mes seguirán repartiendo cobertores en el municipio a las personas más vulnerables. Por otra parte, Domingo Arenas, Chautzingo y Juan Sabunilla cumplen en transparencia financiera ante el IMCO. Puebla y otros 11 municipios del estado cumplieron al 100% con las disposiciones en materia de transparencia financiera establecidas por el IMCO en su índice de información presupuestal municipal 2016. Los municipios con mejores prácticas fueron Acajete, Amozoc, Aclisco, Chignahuapan, Cuautlancingo, Pahuatlán, San Andrés Cholula, Zacatlán, Chautzingo, Domingo Arenas y Juan Sabunilla, que a nivel nacional presentaron el mejor resultado, el 100% de cumplimiento. Además, el IMCO también destacó el avance de Acajete, Domingo Arenas, Juan Sabunilla, quienes lograron mejorar 266 puestos, mientras que Chautzingo 243 posiciones y Amozoc 216. Ya para ir cambiando de información, y dentro de otro de los municipios, entrega CMDIF Huejotzingo cobertores a personas de la tercera edad en la cabecera municipal. Al llevar a cabo la entrega de cobertores en la explanada municipal a personas de la tercera edad, su jefe Flores Bravo dio a conocer que con ello se concluye el programa Abrigando a Huejotzingo, con el cual se apoyó con cobertores a los abuelitos de todas las juntas auxiliares, así como en este caso de la cabecera municipal. En este año 2016 nos encontramos continuando con el programa Cobijando a Huejotzingo. Y en este caso vamos a cobijar a la cabecera del municipio, porque en días anteriores iniciamos con este programa cobijando a las juntas auxiliares, en donde ya les obsequiamos un cobertor por parte que nos proporcionó mi esposo, presidente municipal, para todos los abuelitos de la tercera edad, para que estas temporadas de frío no pasen frío, que estén calientitos, y pues son cobijas que son más grandes que las de hace un año, para que puedan cobijar también al de al lado, ya sea a la abuelita o al abuelito, o a quien ustedes quieran, ¿verdad? La cobija. Sí, ahí para que estén calientitos en esta época invernal. Muchísimas gracias por acudir, y pues felicidades. En este año estamos entregando más de 2,800 cobertores para todo el municipio, por parte de mi esposo, que nos dieron 2,500 y otras cobijas que se hicieron a petición de DIF estatal, para que todas lleguen
a sus manos, a los abuelitos del municipio Huejotzingo, gracias en estas fechas, felicidades en Navidad, felicidades ahorita lo que es el próspero año 2017, que Dios me los bendiga, que tengan mucha salud, mucho éxito en compañía de sus seres queridos. Por su parte, Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, resaltó que Abrigando a Huejotzingo es un programa municipal que no existía, pero con el apoyo del Cabildo se ha logrado impulsar para beneficio de las personas de la tercera edad en el municipio. Yo quiero decirles que estos programas son programas innovadores, son programas que antes no existían. Ese es el programa Cobijando a Huejotzingo y surge en la administración 2014-2018. Muchos dicen, hay obligaciones de parte del gobierno, ¿verdad? Del Estado, del municipio y de la Federación. Pero a pesar de que hay obligaciones, algunos no las han cumplido. Nosotros venimos a cumplir con esa obligación, porque la obligación más grande que tenemos con ustedes, y principalmente con los que nos han educado, con las que nos dieron la vida, con los que han dado su vida por nosotros, que son los abuelitos, que son los de la tercera edad, con ellos debemos estar más agradecidos. Y precisamente cuando digo ellos, me refiero a todas y a todos ustedes. Y en ese sentido, lo único que les digo es, aquí está este programa, efectivamente, es parte de las facultades y de las obligaciones de los municipios, pero es un programa que no existía anteriormente. Hoy existe, a petición de la presidenta del DIF, mi esposa Sujei Flores Bravo, me hace esa petición para cobijar a los abuelitos de Huejotzingo de las 8 juntas auxiliares y de la cabecera municipal. Hoy nos toca aquí en la cabecera municipal, estamos cerrando con broche de oro y a través del Cabildo es donde se aprueban estos programas. Lo solicita el DIF, pero en el Cabildo se aprueban estos programas. Y hoy, cobijando a Huejotzingo, después de venir repartiendo 1,500 cobertores, en este año está repartiendo más de 2,800 cobertores para los abuelitos de Huejotzingo, pero principalmente para aquellos abuelitos que más lo necesitan. Para finalizar, autoridades municipales realizan en Huejotzingo Caravana Navideña 2016. Este jueves se realizó la Caravana Navideña 2016 por diversas calles, principalmente sobre la carretera federal México-Puebla, culminando, por supuesto, en la explanada municipal, de la cual aquí les presentamos algunas imágenes. Huejotzingo 2016, estamos observando en este momento la llegada de los carros alegóricos que vienen desde luego engalanando esta caravana. Aquí, en Huejotzingo, a través de sus cenas y sus principales.
Es así como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de noticias al día, recordándole nos acompaña el lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión el próximo lunes y por supuesto desde aquí le deseamos pase un gran fin de semana y aproveche algunos de los eventos que aquí le hemos dado a conocer al inicio de este espacio informativo. Pásela muy bien, que tenga un gran fin de semana. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día. We'll be right back.